Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo para el canal. Vamos a intentar a ver si podemos avanzar en esta historia con el emulador Yuzu. Estoy utilizando el Early Access 593. Nada, ya subí un video de cómo jugar Pokémon Escudo y Pokémon Espada en el canal está. Vamos a ver qué onda, vamos a ver si nos va bien o más o menos. Yo creo que porque estoy grabando me va a ir unos FPS más abajo todavía de lo que normalmente me va. Así que nada, vamos a ver si podemos intentar hacer lo que es la historia principal, por lo menos en el emulador. Espero que pueda mejorar. Si conocen algún grabador de pantalla que no pida tantos recursos, estoy utilizando últimamente lo que es el OBS. Me está yendo brutalmente mal. Me consume lo que cuando pongo la cámara es como que baja mucho FPS. Es una locura, pero bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a elegirnos a este pequeñín. Subud. No, no vamos a poner mote. Ya lo vi en el trailer. Bueno, se ve bastante bonito. Así, pero después ya cambia y baja mucho los FPS. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos retomar esta historia y no cortarla. Y nada, avanzar un poco. Espero no tener algún que otro bug y esas cosas, pero bueno. Bueno, ¿a qué has elegido? A Subud. Veo que tienes buen gusto, obvio. En este caso yo te elijo a ti, Scorbunny. Bueno. Bueno, piensa convertirse en el campeón si yo te dejo, pendejo desgraciado. Vamos a ver, la ovejita. Bien. Así se habla, Paul. Con vuestro Pokémon podréis motivarnos mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero. Bueno, ahí tenemos. Se ve muy bonito igual ese. Se ve bonito. Pero yo quería, cuando vi el trailer y vi que se hacía transparente en el agua nuestro Pokémon que elegimos, me moló. Bueno, vamos. Chicos, la cena está lista. Bueno. Traed a vuestros Pokémon y vamos a comer. Ok. Vamos a ir viendo, por favor, que no se me crashe nada. Ah. Charizard. Bueno, en el principio el Charizard se hace Gigamax, que es la nueva forma acá. Como pasó con la Mega Evolución, después, ahora estamos con el Gigamax. Se hace enorme, enormemente, como Pikachu, Eevee. Hay muchos que se hacen Gigamax. No tengo. Y bueno, hay nuevas formas también. Salieron estos últimos días de que hay unas nuevas formas, como Zapdos, Articuno, Moltres, Regi Ice, Regigigas. No, Regigigas no. Regi Ice, se me fue, Registeels y Regirock. Ahí estamos. Bueno, habéis pasado toda la noche con vuestro Pokémon. ¿A qué os ha servido para conocerlos mejor y estrechar lazos con ellos? Ok, vamos a ver. La duda ofende Lionel y fíjate, Lucho Play y Soul. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta grabando en lo que es el combate. Si va medio lento en lo que es las cinemáticas, no tengo tanto problema, pero si me va medio lag o mucho lag en lo que es los combates, estoy medio frito. Leonel Nobles en plural. Aquí el que va a ganar soy yo y lo sabes. Ok. Pero si te empeñas, no me queda otra a partir de ahora. Eres mi rival oficial, Lucho Play. Bueno. Y no pienso perder contra ti. Ok. Te la voy a dar en la madre. Tener un Pokémon no te convierte en entrenador por el morro. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerse. Lucha, hacerlos luchar, bueno. Yo jugaré si tenéis madera de entrenadores. Ok. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo en un combate Pokémon entre vosotros dos? Estamos medio perdidos. ¿Qué dices? Damos comienzo al primer combate Pokémon de tu vida. Ok. Vamos. Vamos a ver qué onda. Y bueno, si cumples eso a rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. Ok, vamos a disfrutar del combate, por supuesto. Vamos a ver. Ya estáis todos a tono, tanto Pokémon como entrenadores, pues no esperemos más.
He visto por todos los combates de mi hermano y no he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. Bueno, perdón que me trabo un poco, parezco que tengo bajos FPS yo también. Bien. Vamos, el entrenador Paul te desafía. Ok, vamos a hacerlo a añicos a este desgraciado. ¿Tiene dos Pokémon ya? Ah, no se vale. Bueno. Y verás que tengo dos Pokémon. ¡Ah, forro! Encima más se burla. Vamos a luchar, vamos a usar Destructor. Vamos a usar Destructor. Bien. Le bajamos algo. El Wudo del enemigo. Bueno. ¡Ouch! Vamos. Bien. ¿Vieron como que hubo un pequeño lagazo ahí? Eso es porque precarga el ataque y ya después en el siguiente el ataque se carga bien. Así que nada. Vamos con Destructor. Vencimos. Igual es nivel 3, nosotros somos nivel 5. Bien. Te ha debilitado, te vas a tu casa y ahora viene el Pokémon que eligió. Bien, nivel 6. Bien, 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 bien. Un ataque más, por favor. Pistola de agua. Buena. Pistola de agua, pistola de agua. Y este tiene Pokémon tipo agua, así que vamos súper bien. Porque le vamos a ganar. Elemental. Ese Pokémon, ¿por qué corre todo el tiempo? Pistola de agua. Ouchie. Bien, bien, bien. Vamos, una más. Ouch, esa me dolió. Me dolió un cachito nomás. Pero te dolió más a vos porque le ganamos. Bien. A tu casa, querido. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. No pasamos al. ¡Ah, nivel 7! ¡Bien! ¡Qué rápido! He perdido a pesar de tener dos Pokémon. Tu Sofu y tú sois demasiado fuertes. Bueno, has ganado. Bueno, $400. Ojalá, $400 por vencer. Bueno, eres la caña, ya veo. Porque mi hermano te ha dado un Pokémon. Bueno, vuestros Pokémon han liberado un combate de. ¿Qué dice? Aupa. Tanto que estaba a punto de sacar a Charizard para que practicara. Pero digo que ahora me ha ganado merecido descanso. Dejad que os cure. Bueno, vamos a que nos cure. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competid entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Bueno, ok. Leonel, me voy a volver súper fuerte. Vas a ver. Ok. Dice Paul. Bueno, Paul está diciendo, anda, estírate y deja de que combata en los gimnasios Pokémon. Bueno, tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Si quieres participar en el desafío de gimnasio, el mayor evento de la región de Galar. No extraña, pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Es obvio, ese soy yo, como que quiero hacer todo rápido y no me sale nada. Hay una mejor opción, una mejor forma de hacerlo con una Pokédex. Necesitas conseguirla cuanto antes. Ok, llevarla siempre encima y podrás obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces. Ok. Pero no creas que se trata solo de rellenar entradas con datos. No, es mucho más que eso. Pronto veréis. Se me complica con el español España. Que completar la Pokédex es una muestra del entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Ok. Súper largo el de intro. Tenemos una misión, Lucho Play. Si quieres una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio Pokémon. Me gusta ese entusiasmo. Que os tratéis de lo. ¿Qué hice? Se lo haré notar a la profesora. Ok. Bueno. Yo voy a ser el nuevo campeón. No, yo voy a ser el campeón. Completar la Pokédex será pan comido. Y solo al principio me pienso convertir en una leyenda. What? Deberías contarle a tu madre que nos podemos. Bueno, que nos vamos a buscar la Pokédex.
Ok, vamos a ir donde nuestra madre. Nuestra madre para allá, ¿no? Sí. Plan. What? ¿Qué es ese ruido? Nuestra ovejilla. Nuestra ovejilla se ha escapado. Mira, la cerca está abierta. El Ulu que estaba ahí. Se fue al demonio el Ulu. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niñas y la pasó moradas. Para colmo, después le cantaron las 40. Lucho, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlo. Y obvio. Lo mismo digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacerlo correcto. Incorrecto. Bueno, incorrecto decían. Bueno, vamos a darnos prisa. Corramos como unos desgraciados a donde está la ovejilla malévola. Bosque Orini. ¿Qué dice Oniria? Decía. Wow. Qué gráficas, boludo. Y eso que en el emulador no está corriendo perfectamente. Me refiero a. A la calidad, no está en su máximo tope, pero va muy bien. Subió los FPS a mul, a 1000. 27 FPS, bien. Ya tenemos un SWAT. ¿Qué decía? SWAT Warget, decía. Uswater. Vamos a luchar, vamos a usar pistola de agua. Toma tu pistola de agua. Casi lo vencimos. Ha usado placaje. Y vamos a usar destructor. Vamos con destructor. Y ganamos. Subir a nivel 8, por favor. Más rápido imposible que sería. ¿Por qué se agachó? Ah, se agacha. Es como... Alerta. Abajo la hierba. Ajá. Encontramos otro más. Este Pokémon me encanta. Se ve súper siniestro en sus evoluciones. Quiero uno de estos, por favor. No tenemos Pokéball todavía. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para después. ¡Ey, buena! Le ganamos enseguida. Nivel 8, por favor. Nivel 8, nivel 8. Nos está dando poquita experiencia por cada. Me gusta cómo se agacha enseguida. Es como raro. Como que está alerta. ¿Qué ha sido eso? Un grito. Otro Pokémon más. Bueno, ¿qué nivel es este? Adelante. Nivel 3, vamos a usar una pistola de agua. Faltó poquito. Nos da un placaje. Nos sacó bastante igual, ¿vale? Para nivel 3 y nosotros nivel 7, bastante nos sacó. Bien, derrotamos perfectamente. Vamos a ver, tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. 19, ok. Me gusta cómo se agacha. ¿O es para acá? No, es... Es genial cómo se agacha. Me llamó la atención. Ahí está el grito nuevamente. No quiero ni pensar de lo que puede pasar a ese gulo. Vamos, Lucho Play. Oh, pobrecito. Lo van a hacer torta. ¡Ey, cuánta niebla! Había un pozo acá, nos moríamos. Shit. No se ve nada. Esta niebla da un poco de yuyu. Y se da de sobra. No, que no deberíamos estar aquí. Ok. Ya lo vemos. El legendario de este juego ya.
podíamos hacer? No tiene nivel, no tiene nada. Es un espejismo. ¿Qué onda? Ah, este es el que hace. No veo nada. No, yo tampoco, estoy bien. Pistola. No, no hace nada. Únicamente lo traspasa. What? ¡Oh! ¿Qué carajo? Déjeme escapar. Ya apareció el legendario. Joder. Aparecimos tirados. ¿Qué onda con esto? Ah, otra vez este, el campeón. Leonel, ¿cómo te la has apañado para llegar aquí? Con lo malo que eres para orientarte. Vaya, bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me tenéis. Tenéis, dijo, porque es tenéis. Ha venido a buscarlos porque lleva eternidad esperándolos. Ahora que me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Ulu. ¿Dónde está? No tengo la menor idea. Ahí está el Charizard. Ahí está. Ese Charizard. ¿Por qué siempre le ponen al Charizard como mucho? Tiene mega, tiene como 2 megas. Tiene. Ahora también tiene este. El Gigamax. Muestra valor. Bien hecho. Buf, parece que al final la cosa ha terminado bien, Lucha Play. Bueno, al menos no nos hemos metido en la niebla de 1000 pares de narices. Contra ese Pokémon misterioso para nada. Ok, un Pokémon misterioso. ¿De qué lo es, Paul? No sé qué era, pero impresionaba solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como si lo traspasara. Si lo traspasaron, dices. Quizás los rumores sean ciertos. El bosque Oniria oculte un secreto escalofriante. ¿Quién sabe? Si tenéis con mucho empeño, tal vez algún día podáis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del bosque Oniria. No os preocupéis por nada. Que estáis conmigo. Ok. Jejeje. Bueno, nos vamos de regañado un poco. Ah, sí, nos cagaron a pedo. Menuda experiencia. No está nada mal como primer capítulo de mi leyenda. Exactamente. Ya te lo digo. La primer encuentro con la leyenda. Es buen título. Si te vas sin decir nada a tu madre. Bueno, ahora nos vamos a ir. Anda, Luis, sale a tu madre que nos vamos, bueno, al pueblo. Bueno, sean todos para allá y nosotros tenemos que ir a ver a nuestra madre. A ver qué nos da. Nos va a dar un palo. Viru. Pero bueno, creo que va bastante bien la historia. Ya que nos explayen este nuestro acá dentro de todo lo que es esto, corre super cool. Sub. Bueno, uy, pero qué precioso es este sub. Ya me lo ha contado Leonel que os vais a para pueblo para. Están a veces están como que le faltan letras a la traducción, no sé si es de la room o qué onda. Toma, no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje. Primera vez que nos dan plata en el viejo también nos daban plata, pero ya después nos decía que la madre, si nos quería que los guardemos de la plata que teníamos, en vez de darnos, nos sacaban. Eso me acuerdo yo. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta que Soul luchará por ti con todas sus fuerzas. Así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Se ve super cool la ranita.
Nunca usé, creo que son pocas veces de los que elegí a un Pokémon tipo agua, siempre elijo tipo planta, siempre. Es como el Pokémon favorito, los tipo planta, para elegir como inicial. Va, en mi caso. Mira, ya hay un Yodude y hay un Beautifly. Es súper cool que esté todo así, todos Pokémon andando por la ciudad. Recuerdo los juegos viejitos. Nada que ver. Vamos a ir guardando por las dudas. Tenemos que guardar. Recuerden esto, si ustedes también juegan lo que es algún de estos juegos, más en el emulador, vayan guardándolo todo el tiempo porque puede que les crashee y pierden todo y tienen que volver a pasar nuevamente todo, todo, todo otra vez. ¿Para dónde vamos? No sé para dónde tenemos que ir. Bueno, creo que es para el otro lado. Seguramente para el centro Pokémon, que estaba allá al final. Si mal no recuerdo, creo que está por allá al final. Sí, allá está el cosito, se ve. Ahí está el otro esperándonos. Ruta 1. Bueno, uy. Vamos, un pequeño paso para el entrenador, pero un gran salto hacia el título de campeón. Bueno, mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar a mi Scrubnubbin. Bueno, tiro para el laboratorio Pokémon. Vale, el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo en blanco en forma de Pokéball. No tiene pérdida. Bueno, yo igual quiero. Si él puede, yo también. Yo también quiero entrenar. Vamos a entrenar. Bueno, ahora nos vencían y estábamos en el horno. Mientras llegamos al. Bueno, un Wood salvaje corta el paso. Bueno, vamos a ver si le podemos. No tenemos Pokéball, si no los atraparíamos a todos los que nos encontremos. Vamos a luchar. Pistola de agua. Vamos, que en dos combates más creo que pasaríamos ya al nivel 8. Bastante bien, iríamos. Nos bajó la defensa. Uno más. La verdad que estoy impresionado como el rendimiento que está teniendo. Estoy grabando y todo al mismo tiempo. Estoy impresionado el rendimiento. No pensé que iba a poder jugar este juego. Nivel 8. Bien. Atadura. Bueno. Ya quiero ver mi Pokémon evolucionando. Amaría eso. Vamos. Otro más. Allá hay más. Bien. Creo que hay una Pokéball. O bueno, también todas las cosas tienen como forma de Pokéball. Y ahí encontrás el objeto. Pero eficaz, eficaz, eficaz. Vamos a usar este. ¿Qué es? A ver, para probar los ataques. Atadura. Ah, ok. Y le hace un poco de daño cada vez que termina. Bien. Nivel 8. Nos hizo bastante daño. Y atadura le hace daño. Genial. Es buen ataque ese. Debería sacar más o ser de tipo. Pistola de agua. Bien. Usó Latio y ahora le hace daño el mismo coso. No le saca todo, pero bueno. Vamos a darle un destructor. Bien. Vamos con el destructor. Le ganamos. Más puntitos extras para nuestro querido Pokémon. 39. Bastante nos dio acá. El otro nos da re poquito, nos da 5. Poción. Bueno, vamos a ir escondiditos por acá. Es genial que salgan de afuera. Es genial. Lo amo. Dos antiparalizadores. Bien. Bastantes cosas nos dan. Bueno. Es genial como aparecen todos los pokés ahí en el medio del paso. Está genial eso. Es lo que más me llama la atención. Vamos a echarle con este. Ah, porque son nivel 5 ya. Es alto el nivel que tienen. Bien. Nos sacó bastante, ¿eh? Pasamos a nivel 9, no, ni en pedo. Bien. Bien, pasamos a nivel 9. Chuta. Súper rápido. Vamos con esta vaquita. Ovejita era. Y bueno, vamos a llegar a lo que es el centro Pokémon y vamos a guardarlo ahí y vamos a terminar nuestro primer viajecito hasta acá.
Porque la verdad que no pensé que íbamos a poder emular lo que es el Pokémon así tan perfectamente y grabar al mismo tiempo y todo. Así que me está yendo demasiado, se comporta demasiado bien el emulador. Si quieren también alguna, si quieren ustedes, los que miraron hasta acá, hasta esta parte del video, los que quieran que traiga la versión Early Access de... Recuerden que el Early Access es la versión paga, chicos, es una versión paga. Y yo tengo páginas donde las saco, pero bueno, por supuesto le voy a dejar su... Si llego a traer video, sus créditos a la página donde donde los saco, porque ellos pagan y los suben para personas que no pueden pagarlo, porque la versión normal tardan un poco más de tiempo en llegar, así que... Vamos, pasamos al nivel 9. Bien, 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 bien. Me gusta la de atrás, el fondo se ve súper cool. ¿Nivel 10 era? ¡A la ma! ¿Tan rápido? Azul. Rapidísimo llegamos al nivel 10. Quiero uno de esos yo, por favor. Quiero uno de esos. Agua. Creo que es volador siniestro, sin mal. Va, igual los colores no es todo, pero. Picotazo, ouch. Bien. Y ahora vamos a dar un destructor. Eso. ¡Oh! No lo había visto, no había pasado. Cuando tardas un cachito más es lo normal. Nivel 10. 29. Bien. Casi nivel 11 ya. Es una locura lo que avanzamos. Vamos a pasar a nivel 11. Si estamos ahí, vamos a pasar. Vamos. Adelante es Sobu. Vamos a tirarle una pistola de agua. Ha vencido. Ah, no nos va a dar tanto, tanto, pero bueno. Casi, casi pasamos al nivel 11. Bueno, vamos a seguir avanzando porque si no, no llegamos más a... Ah, aquí hay otro más. Último. Prometo que es el último. Te corta el paso. Bueno, casi pasamos al nivel 11. Y nos vamos contentamente a ver. Acá. Nos vamos contentos al centro Pokémon. Casi, casi. Un placaje. Vamos al último. Vamos. Pistola de agua. Buenísimo. Nivel 11. Bien. No, pensé que iba a aprender otro ataque. Qué mal. Pensé que iba a aprender otro ataque. Lo juro. Acá se comporta un poco más lento. Estoy viendo. Se comporta un poco mucho más lento. Porque hay gente. Bueno, vamos a ver qué dice este tipo. Enhorabuena. No has tardado nada en llegar a la meta. Recuerdo que yo tardé días en dar con el laboratorio la primera vez. Pero bueno. Mi sentido de la orientación es un caso perdido. ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, entremos y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard. Bueno, chul. Vamos a ver qué nos dicen acá adentro. La profesora Magnolia tiene cantidad de documentos, la mar de... ¿Qué dice? Interesantes. Jam, jam. ¡Wow! ¡Wow! Que parece una salchicha. El perro salchicha. ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si han descubierto nuevos Pokémon fuertes. Me encanta la gráfica esa hermosa. Hola Jumper, yo también me alegro de verte. Es que ha venido a saludarnos
S. Jumper me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido. Ah, y esta chica se llama Sonia. Además de ser muy inteligente, cocina de maravillas. ¿Qué cosas dices, Leonel? ¿Podrías prestarme como la chica que presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así? Mejor no. Qué forro. Que además de un aprieto te he sacado, no solo jumper o que se te ha olvidado. En fin, encantada de conocerte. Como sabes, ya me llamo Sonia, soy la ayudante de la profesora Magnolia. Este de aquí es Lucho Play, justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador. Bueno, seguro tienes algún consejillo para que darle. Bueno. Ah, se fue. ¿Dónde se va? Pero, ¿qué se ha creído este Leonel? Va siempre a su bola. Anda, pero si tienes un Smart Rotom. Hola, Rotom. Chan. Los Smart Rotom son los más útiles, como tienen mapa y navegador, es imposible perderse. A menos que seas Leonel, claro, el pobre es un caso aparte. Bueno, dime, ¿sabe mucho acerca de los Pokémon? Ya te digo. Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tu Smart Rotom que te va a venir de perlas. Ok, has obtenido la Pokédex. Bien. Es un regalo de la profesora, porque por cierto es mi abuela. Debería ir a verla para agradecerle el regalo en su casa. Está al final de la ruta 2. Ok. Ay. Oye, joven entrenador, perdona que te moleste así de repente. Apuesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon. Imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, esto para ti. Me gustaría agradecerles las cosas a los entrenadores no novatillos que me encuentro. ¿Qué nos dieron? Poción. Nos están dando poción como que para tirar para el cielo. Úsala cuando los PS o puntos de salud de tu Pokémon estén bajos. Puede servirte tanto como dentro o fuera de combate. La información es poder. Todo lo que aprendas durante tu viaje servirá para fortalecerte. Prueba a hablar con toda la gente que te encuentres y leer todos los carteles que veas. Gracias, señor. Bueno. Vamos. Allá está el otro. Bueno, a ti también te han dado, Sonia, la Pokédex. Ahora toca recorrer Galar para completarla y de paso formar un equipo de primera. Preparando para nuestro gran viaje. Preparado, bueno. Va a ser lo más. Es un trayecto. Es posible que tus Pokémon salgan heridos de sus combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores. Pero para esto, eso están los centros Pokémon. Bueno, ahí vamos al centro Pokémon a curar nuestro Pokémon y acá nos vamos a quedar. Son todos igualitos. Podría parecer que los arquitectos no querían esforzarse mucho, pero es para que sean más fáciles de encontrar. No todo es lo que parece a primera vista, ¿eh? Venga, Lucho Play. Ven, bueno, vamos, vamos. Me voy a guiar por dentro, ya conozco todos los centros Pokémon. Este está súper cool, está súper chetado, no es el típico blanco como todos. Se ve más cool, obvio. Es la primera vez que entras a un centro Pokémon, ¿no? No. Wow, entonces no necesitas que te explique nada cómo funciona todo. Ok, chao. Unos entrenadores novatillos. Os recomiendo hacer acopio de pociones. Wow, gracias, buena idea. Me voy adelantando. Ya me pillas de cambio en la ruta 2 cuando acabes Lucho Play. Bueno, vamos a comprar algo acá y bueno, vamos a curar nuestro Pokémon. Y nos vamos a ir, Shen. Nos vamos a quedar acá. Vamos a ir donde la enfermera Joy. No sé si se llama Joy, pero bueno. Bienvenidos a otro Pokémon. ¿Querés que tu Pokémon descanse y se recupere por completo? Sí, por favor. Dame unos segundos. A ver, ¿cómo se ve acá? ¡Wow!
Es súper mejor de... Bueno, gracias. Vamos a ver qué podemos comprar acá. ¿Qué nos puede dar para comprar? Solamente poción. Vamos a comprar un poquito de cada cosa. Este paralizador. Bien, sí, por favor. Y revivir. No. Listo. Por favor, listo, acá nos vamos a quedar. Y bueno, mirando hacia acá, vamos a darle en guardar. El pelotudo no lo hace. Vamos a darle en guardar. Guardar partidita. Y bueno, chicos, gracias a los que miraron hasta acá y espero puedan llegar a seguirme en esta historia que pensé que no iba a jugar. Y bueno, recuerden que ahí van a haber partes que se van a bajar mucho la calidad, ¿no? Sino que los FPS van a decaer mucho. Pero bueno, es la manera que tengo para jugar esto. Yo no tengo la consola, así que para mí es un agrado enorme poder jugar este juego. Pensé que no lo iba a jugar hace un montón de tiempo. Y nada, espero que el video les guste. Y vamos a ver si tienen algún Pokémon específico que quieran que les ponga su nombre. Comentarios. Y bueno, lo voy a agendar para cuando encuentre un Pokémon. Ya ese o de los mismos iniciales que están acá, como los pajarracos, las ovejitas, le pongo su mote con su nombre. Así que nada, abrazos, nos vemos en un próximo video. Bye.